Pues hemos regresado dispuestos a enfrentar el próximo conflicto de hoy. Vamos a recibir ese caso pensando en esta cita del escritor francés Paul Brulat. Dice: basta un instante para ser un héroe y una vida entera para ser un hombre. Que pasen los litigantes, por favor. Ella lo llevó 9 meses en su vientre, pero yo, 2 años con 3 meses en mi corazón. Él es un hombre de mi pasado, un pasado horrible que quiero olvidar. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. José Luis, sí. Estás demandando a Paulette. Dime, ¿por qué la demandas? ¿Quién es ella? ¿Por qué la demandas y qué pides para resolver este caso? Buenas tardes, doctora Polo. Yo estoy aquí por esto que usted ve aquí en mi playera. Justicia. Exijo justicia, porque por salvar a esta mujer y al hijo que llevaba en su vientre, que es mío, yo tuve que asesinar a un hombre y pasar 2 años en prisión. Lo único que exijo es poder ver al bebé, porque ya tiene 2 años de edad y no lo he visto. ¿No lo conoces? No. Ok, explícame cómo fue la historia de ustedes. Hace un tiempo yo era diferente. Bueno, me da pena decirlo, pero tomaba todos los días, drogaba. Como le digo, era una persona diferente. Okay. Y pues conocí a Paulette porque una de las personas que me vendía las drogas, pues si no, iba con uno, iba con otro, pero una de las personas siempre estaba con Paulette y yo siempre me preguntaba, bueno, Paulette, ¿qué hace con esa persona, no? Si aparentemente es linda, bonita, buena, ¿qué hace con ese cuate? O sea, que era el tipo que te vendía a ti las drogas. Una de la gente que te vendía drogas. Es correcto, doctora. Ok. Y un día, yo tengo una camioneta porque me dedico a las mudanzas. Y en una ocasión, iba manejando y la vi. Y estaba ella llorando. Entonces yo me estacioné, fui a buscarla. Y le dije, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y en cuanto levantó la mirada, me di cuenta que en esta parte de aquí, de la frente, aquí al lado del ojo y en el labio, estaba golpeada. Y yo le invité a un café, nos subimos a mi camioneta, me platicó un poco. Al principio no quería decirme qué había pasado, pero después de un momento, poco a poco se abrió. Digo, no es fácil decir que tu pareja te golpea. Pues, bueno, la cosa es de que me dijo que su esposo la estaba golpeando y yo no supe cómo tomarlo en ese momento porque pues decía, la ayudo, no la ayudo, me meto en ese problema. Y para serle franco, yo sentía mucha atracción por Paulette. Entonces, yo vi esa oportunidad como magnífica para poderme involucrar un poco en su vida, pasar tiempo. Okay. Y pues en ese momento la fui a dejar a su casa. Obviamente no la dejé en la puerta de su casa por temor a este hombre. Claro. Porque es peligroso, es una persona que, bueno, ya no está. No voy a decir su nombre porque ya pasó a mejor vida. Pero es peligroso, con conexiones fuertes con los cárteles de la frontera mexicana. Entonces yo la dejé una cuadra antes de su casa, ya se bajó, pero me pasó su teléfono. Okay. Entonces estuvimos manteniendo contacto, mensajes, y así fue como poco a poco se fue dando una relación con ella, sentimental, cuando aprovechábamos, cuando su esposo se iba. Relación que yo siempre fui clara, muy claro. Clara contigo. Ok, Paulette, espérate. Deja que termine. La situación es de que pues yo la buscaba y sobre todo cuando este hombre se iba de la ciudad. Nosotros somos originales, bueno, originalmente vivimos, bueno, yo vivo en Tijuana. Ok. Y cuando este señor se iba, aprovechaba para poderla ver, para salir. ¿Y se veían? Sí. Ok. Sí, sí, sí. ¿Y comenzaron a tener relaciones íntimas? Sí. Ok. Posteriormente, bueno, un día me mandó un mensaje diciéndome, tenemos que hablar. Y a mí me llamó mucho la atención porque normalmente nunca me mandaba mensajes de esa manera y son de esas cosas, doctora, que uno como que intuye, ¿no? Yo intuí que, pues, no sé, algo me dio a pensar y le escribí en el mensaje, no me vayas a decir que estás embarazada. Inmediatamente me contestó con un sí. Y yo... Yo te dije que estaba embarazada, jamás te dije que era tu hijo. Bueno, pero ese hijo es mío. No, es tu hijo. Bueno, déjame acabar. La cosa es que... Me mandó el mensaje, me puso que sí y yo me puse feliz porque pues era lo que había esperado. O sea, como que en ese momento me entró un poco de miedo, por supuesto, también. Sin embargo, yo me puse muy contento porque como que en ese momento mi vida cobró como una especie de sentido. Después platicamos un poco y llegamos a la conclusión de que lo mejor era que se saliera de ahí porque yo no estaba tranquilo sabiendo que podría en cualquier momento este hombre golpearla teniendo a mi hijo en su vientre. Y entonces dije, no, nos tenemos que ir de esa casa. Y al principio como que ella no quería porque le tenía mucho miedo, la tenía amenazada de muerte, abusaba de ella física, psicológicamente. Y entonces llegó un momento en el que dije... Y sexualmente también.
llegó un momento en el que dije, pues vámonos. Al principio fue difícil, la terminé convenciendo, nos fuimos de ahí y pues ella, así como de película, le dejó una carta, una escrita donde le escribía que se había ido para Arizona, pero pues ¿cuál? O sea, en realidad estábamos viviendo en Tijuana, la tenía en mi casa escondida. Pero okay, el problema fue que entre más crecía el vientre de ella, pues más crecía el problema de que nos descubrieran. Y este hombre, por lo que yo sabía, la estaba buscando como un perro por toda Tijuana. Entonces, en esa ocasión, fue un día que me salió un trabajo, fui a hacer, estuve de arriba para abajo todo el día, y en la noche, cuando ya llego todo cansado de trabajar y todo esto, y abro la puerta de la casa, lo primero que veo es el esposo de Paulette golpeándola, pero no golpeándola con cachetadas o así, sino pateándola en la cabeza, en el vientre, en la cara. ¿Y lo primero qué tiempo de embarazo tenía ella ahí? 6 meses, doctor. Yo calculaba que era menos, pero la cosa es de que la estaba golpeando. Okay. Y entonces, pues a mí la sangre me empezó a hervir y yo dije, no. Y no sé, yo en realidad no soy una persona de pleito o así, pero como pude me le fui y lo tomé del cuello, lo tiré al piso y en eso lo empecé a golpear como pude, pero él tenía una pistola y con la pistola me alcanzó a golpear en la cabeza. De hecho, todavía tengo una marca aquí en la ceja a raíz de eso. Y a mí me dio mucho miedo porque dije, lo que va a hacer ahora, pues va a ser dispararme. Y yo traía una navaja en la bolsa. Tenía tanto miedo de que este hombre me fuera a matar que saqué la navaja y se la encajé en el estómago. Defensa propia. Y él, pues, se movió un poquito y sentí cómo rasgué más del estómago, no sé qué, pero sentí cómo le moví por dentro. Y pues me puse muy nervioso, el hombre se empezó a desangrar y lo único que se nos ocurrió fue hablar a la policía, porque finalmente, pues, yo me había defendido. Era un acto en defensa propia y se me hizo sensato llamar a la policía. Estaba muy nervioso. Yo dije que las cosas iban a poner peor. Y porque tú también eres muy agresivo. Entonces, también llama a la policía. Vamos a aguantar ahí que tengo que hacer un corto receso. A la vuelta me dices qué ocurre con la policía y por qué terminas cumpliendo prisión en un acto de defensa propia. Él tenía una pistola. Tú no tenías pistola. Él te golpeó con la pistola. Tú te defendiste. Me dices después. Que era un narcotraficante. Me abusaba sexualmente. Él me brindó su apoyo. Pero yo no sabía que él se iba a enamorar de mí. Yo siempre le fui muy clara. Yo nunca le dije que lo amaba. No es cierto. Tú siempre me dijiste que te amaba. No es cierto. Sí me dijiste que sí me querías. Sí me dijiste. Te acostabas con él, pero no estabas enamorada de él. Caso cerrado. José Luis demanda a su expareja Paulette, con quien él alega tener un hijo que ahora tiene 2 años que él nunca ha conocido. La cuestión es que él llega un día del trabajo y encuentra a este hombre en su casa golpeándola a ella, que estaba embarazada, violentamente. Se lanza a defenderla, a ella. El hombre le saca una pistola, lo golpea y él tenía una navaja y le clava la navaja al hombre. El hombre fallece. Llamas a las autoridades, ¿qué pasa? Pues llega la policía, llega una ambulancia, se lo llevan al hospital y en el hospital es cuando este hombre muere. Y a mí, pues me dan 15 años de prisión. ¿Y no encontraron la pistola que tenía el hombre allí? Pues sí, pero de todas maneras. Y ella no pudo haber dicho que estaba que tú la defendiste a ella, que la estaban golpeando, embarazada, que ella no testificó. No, doctora, no testifiqué. Testifiqué porque este hombre también es un violento. Yo no le pedí que me defendiera. Yo le dije desde un momento que ni siquiera sabía que era su hijo. Yo le fui muy clara en ese momento. Si yo estuve con él fue porque me aproveché de su protección, porque yo ya quería salir de ahí. Pero yo siempre fui. Ah, pero echaste de su protección, pero no querías que te defendiera. O sea, cuando llegó a su casa. Es estupidez lo que estás diciendo. Yo lo que quería era que me sacara de ahí. Porque sabes, muy bien que si no hubiera llegado a defenderte ahí, te hubieran matado. Y aunque no me lo hubieras pedido, ni modo que te dejara que te golpeara. Ok, un momento. A ti te echaron 15 años, pero cumpliste 2 nada más, me dijiste. Bueno, mi hermano tiene dinero. Y. Espérate, ¿por qué te echaron 15 años? Por homicidio. Y entonces, pues no, de alguna forma no se pudo probar que había sido en defensa propia, además de que esta persona pues también tiene familia,
pues poderosa y esas cosas. Mi hermano me ayudó afortunadamente y yo no me quedé, o sea, tampoco porque me hayan metido ahí me quedé tranquilo. Por supuesto que estuve buscando la manera de salir de ahí y afortunadamente encontramos una persona, un abogado honesto que me estuvo ayudando y hizo que se revisara el caso para que, pues no sé, la corte determinara. ¿Y no te pareció extraño que ella nunca testificó a tu favor? O sea, no a tu favor, que por lo menos contara qué fue lo que ocurrió. Porque por lo menos... 2 años y 3 meses estuve haciéndome la misma pregunta. Ok, ella desapareció simplemente. ¿Fue lo que hizo? Solamente una vez tuvo una llamada, solamente. ¿Te llamó una vez? Una vez. Yo no te iba a estar esperando. ¿Y qué te dijo? 15 años. No, pero ni me esperaste ni 15 días. Él quiere compartir la custodia de su... Eso es lo único que quien él alega es su hijo. Y yo alego que no es su hijo. Claro que es mi hijo. No es tu hijo. Okay. Noah, mi hijo, ya tiene un papá. Tiene un papá legal, tiene a su mamá, tiene una familia. ¿Cómo que tiene un papá legal? Explícame. Sí, yo conocí a otra persona, intentamos hacer una familia, funcionó, nos casamos, lo registró legalmente. Ahorita Noah tiene un papá legal. Tenemos otra hija. Oye, tú eres rápida. No soy rápida, doctora. ¿No? No soy rápida. Ah, ok. Soy una mujer que ha cometido muchos errores, muchos. Y me he arrepentido de ellos. Ok. Pero mi hijo no es ningún error. Mi hijo no es ningún error. Y lo que yo quiero es una vida buena para él. Okay. Eso es lo que yo quiero. Ajá. Una vida estable, una vida sana. Ajá. Es por eso que yo decidí tener otra pareja, para que él naciera en una armonía. Ajá. O sea, no es que sea rápida. Simplemente yo no quiero que mi hijo viva lo que yo viví cuando yo estaba pequeña. Ahora, si me permite dar mi versión. Dale, te estoy esperando. Mi versión de cómo pasaron las cosas. Yo cuando conocí a José Luis, en efecto, él era un cliente de mi ex esposo. Lo que quería yo era salirme de ahí. Mi esposo, que era un narcotraficante, me abusaba sexualmente. Sí, me pegaba mucho. ¿Cómo te encontró en casa de él? No lo sé, yo lo único que quería era salirme de ahí. Él me brindó su apoyo, pero yo no sabía que él se iba a enamorar de mí. Yo siempre le fui muy clara. Yo nunca le dije que lo amaba. No es cierto. Tú siempre me dijiste que sí. Que te amaba. No es cierto. No, sí me dijiste que sí me querías. Sí, o sea, me dijiste. Te acostabas sí con me él, dijiste. Pero no estabas enamorada de sí, él. No, doctora. Pero te acostabas con él. Sí. Okay. Fueron muy pocas veces. Ajá. Cuando yo me enteré que estaba embarazada, este hombre abusaba de mí muchas veces en el día. Yo no sabía que, primero, yo no sabía que era narcotraficante. Empezó a decirme que era abogado, que ganaba bien y todo. Yo le creí, estuvimos. Cuando yo me doy cuenta, pues a mí me llena de terror todo eso. ¿Qué pasó cuando lo arrestan a él? ¿Por qué no fuiste a testificar? Cuando lo arrestan a él, a mí me dijo el primer abogado que le dieron que le iban a dar 15 años. Yo hablé con él y le dije, yo no te puedo estar esperando 15 años por la misma razón que yo siempre fui muy clara con él. No te amo. Tú no fuiste clara, tú eres cruel, que es otra cosa. Eso no es ser claro. Ser claro, si yo lo hubiera engañado, le hubiera dicho, te amo, vamos a casarnos, vamos a hacer una familia. Tú eres un abusador, tú usas a la gente. Sí, a él sí lo utilicé. Sí. Porque usted no sabe lo que es vivir en violencia. Testigo, ¿quién trae testigo? Yo hoy traigo un testigo. Pasemos al testigo, por favor. Sí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tu nombre? Cintia. Cintia. ¿Quién eres, Cintia? Yo soy la actual pareja de José Luis. Oh, ok. Yo lo conocí... Espérate, déjame hacer un corto receso. A la vuelta me das tu testimonio en el caso. Regresamos enseguida. De acuerdo a la prueba, este señor es el padre biológico de esa criatura, 99.99%. Ese es su padre, lo va a conocer. Doctora. Conmigo lo va a conocer. Pero que no haga ninguna escena. Conmigo lo va a conocer. Mira qué muchacho. Hijo. Caso cerrado. Caso cerrado. Si
se acaba de unir a este caso. José Luis está demandando a Paulette y exigiendo compartir la custodia del niño que tiene de 2 años. Él alega que es su hijo biológico. Cuando sale de prisión, busca la manera. Ella está viviendo en Los Ángeles, se ha vuelto a casar y el bebé nació o dentro del matrimonio o el hombre con quien se casó lo inscribió como si fuera suyo. Aquí está Cintia, que es la nueva pareja de José Luis. ¿Y qué vienes a decirme? Yo vengo aquí a apoyar a José Luis para que obtenga la custodia compartida de su hijo. ¿Y tú quién nosotros, eres? ¿Tú acabas nosotros de conocer nos conocimos a José Luis? No tienes nada que ver quién cuando este él caso. Estaba todavía en la cárcel, porque yo trabajo en una agencia para ayudar a la gente a buscar otra vez trabajo. Porque la gente, y bueno, los presos, yo creo que todo el mundo necesita otra segunda oportunidad. Claro que sí. Entonces nos conocimos ahí, después salimos varios meses. Yo quiero decirle que tengo una hija pequeña y bueno, nunca me he ido a vivir con otro hombre. Yo creo que mi hija es lo más importante. Hasta que conocí a José Luis y me parece una persona excelente. Yo creo que es un es gran... bueno con tu hija. Es un excelente padre. Es el mejor ejemplo que yo le puedo dar a mi hija. A un drogadicto. Ok, perfecto. Un asesino. Vamos a invitar a que pase a la sala a la doctora Madeline Hernández y al doctor Ángel Rico. Porque tengo entendido que se ha hecho una prueba de ADN aquí, que es bien importante, porque parte de lo primero que tenemos que discernir aquí, que tenemos que realmente averiguar, es si eres tú o no el padre biológico de esa criatura. Porque imagínate tú, si no eres el padre biológico, no tienes derecho alguno a compartir con esa criatura. Así es la vida. Doctor Rico, doctor Hernández, bienvenido. Vamos a esclarecer, y antes que nada, porque si no, no tenemos por qué seguir, continuar con el caso, si él no es el padre biológico de la criatura. Se hizo una prueba de ADN en este caso para saber quién es el padre, para saber si este hombre es el padre biológico de esa criatura. Bueno, doctora. Acérquese al micrófono, por favor. Fui contestado por la producción y okay. Examiné al niño y al alegado padre por separado. Se le practicó la prueba de ADN. Ok. Y tengo los resultados. Me gustaría que usted mismo viera los resultados. Bueno, entonces va. Permiso. Sí, este caso realmente depende de esto. Ok, vamos a ver. Bueno, pues continuamos con el caso porque de acuerdo a la prueba, este señor es el padre biológico de esa criatura 99.99%. Él es el padre biológico de la criaturita Noah, como tú misma me dijiste que se llamaba. Perfecto. Ok. Doctora, pero él ya tiene otro padre y es un padre legal. ¿Pero que yo soy el padre? ¿Estás oyendo que no estás oyendo que yo soy el padre? Él lo recibió. Cállate. Esta mujer es tan manipuladora. No, y ahora entra cualquiera así. Esto él es así. Él es mi hermano, doctora. Entre todo el mundo, sí. Señores, todo el mundo en la calle entra a casa de radio. Él es el que me ayudó. Da lo mismo. Dos años que estoy. Necesito que regrese a su lugar, por favor. ¿Por qué? Necesito que regrese a su lugar, por favor. ¿Pero quién es este señor? Es mi hermano, doctora. Él fue el que me ayudó. Yo no soy testigo, necesito hablar. Esta historia mejor que nada. Necesito que me escuchen, por favor. Por favor, okay. Regresa a tu lugar. Okay. Este señor es tu hermano. Doctora. Sí, sí. Doctora. Ok. A ver. Mi nombre es Eduardo. Soy hermano de José Luis. Ajá. Pero soy el padre legal de Noah y esposo actual de Paulette. ¿Pero qué estás diciendo? ¡Déjalo! ¡Déjalo! Escúchame. ¡Escúchame! ¡Déjalo! ¡Escúchame! ¡Déjalo! ¡Escúchame! ¡Qué trepadora es la Paulette! ¡Es trepadora, señores! Escúchame. ¿Por qué le pegas a tu hermano, José Luis? Escúchame. No seas menso, José Luis. No seas idiota, José Luis. ¿Por qué le pegas a tu hermano? ¿Por qué le pegas a tu hermano? ¿Por qué le pegas a tu hermano? Vamos a escuchar. Explícame, por favor, ¿cómo terminaste con la trepadora de tu esposo? No, doctora, no soy ninguna trepadora. Ay, cállese, cállate. No, no me voy a callar porque yo no soy ninguna trepadora. Eres trepadora. No soy ninguna trepadora. Dale. Explícame. Cuando yo me enteré que mi hermano había cometido un asesinato, yo vivo actualmente en Los Ángeles, viajé de Los Ángeles a Tijuana, conocí a Paulette, yo estuve apoyando económicamente a mi hermano,
Yo invité a Paulette a vivir conmigo a Los Ángeles. Ella aceptó y nos enamoramos. Uh-huh. En ese tiempo nació Noah. Uh-huh. Yo lo adopté legalmente, lo inscribí legalmente bajo mi nombre. Uh-huh. Y después tuvimos... Tú le diste tu apellido, pero no lo adoptaste. ¿Tienes los documentos de adopción? No, doctor. ¿O nació bajo el matrimonio contigo? Nació bajo el matrimonio contigo. Tú le diste tu apellido porque nació en un matrimonio legal contigo. Ok. Actualmente tenemos otra bebé de 8 meses. Perfecto. Somos una familia maravillosa. Hemos estado muy tranquilos. ¿Por qué tu hermano no tiene derecho de compartir con su hijo biológico? ¿Y por qué no le informaste a tu hermano? Doctora, nosotros no sabíamos nada de esto ni de las pruebas. No sabrías tú, pero ves... Mi hermano va a estar 15 años en la cárcel. 15 años y Noah necesitaba una oportunidad. Se la estamos dando, le estamos dando una familia. Le estamos dando una estabilidad emocional, económica. Mi hermano no podía darle una estabilidad ni emocional ni económica. Estaba en la cárcel. Ah, padre de conveniencia, ok. No es ninguna conveniencia, es el bienestar de Noah, no de nosotros. Al final lo que cumplió fueron 2 años y 3 meses. Pero no se trata de nosotros, doctora, es una criatura. Pero nosotros no sabíamos que iba a durar solamente 2 años. No lo sabíamos. ¿Dónde está el niño? ¿El niño vino? Sí, vino. Pero por favor, doctora. Doctora. Que José Luis no se le acerque. Ese es su padre, lo va a conocer. Doctora. Conmigo lo va a conocer. Pero que no haga ningún escenario. Conmigo lo va a conocer. Mira qué muchacho tan bonito es Noah. Ajá. 2 años. Hola, Noah. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Calma. 2 años. Y tú vete a tu podio. A tu podio, por favor. A tu podio. Usted allí, señor. Usted allí. Doctora, no puede estar presenciando este tipo de cosas el niño. ¿Por qué? Ya no ha pasado nada. Por favor. El niño ha visto. El niño ya conoce a otra persona como su papá. Ni siquiera sabe. ¿Quién se cree que este es mamá? ¿Esto sí está bien? Qué bien. Ok. Ok. Ok, ve con Iván. Dale. Suéltalo. Vamos, vuelve a tu podio. Ok. Doctor Hernández, un consejo a estas personas que enredan las vidas de esta manera. Si realmente ella quiere hacer algo por su hijo y estás velando por el mejor interés de tu hijo, entonces debes de saber que tu hijo necesita saber quién es su padre biológico y necesita a ese padre en su vida. No estoy diciendo que el Señor no le pueda dar amor, cariño a tu hijo, porque los niños, mientras más amor tengan y más apoyo de los adultos, eso sería excelente, pero no se le puede negar el derecho a tu niño, ahora que está pequeño, que él tenga contacto con su padre biológico y que su padre biológico sea parte de su vida. Decisión del caso. Te concedo la demanda en su totalidad. ¡Esto no se va a quedar en compartida! ¡No te acerques! ¡No hace falta! ¡No! ¡Esto está basado en evidencia! ¡He dicho caso cerrado! Viejo cuando siente más alegría por el pasado que por el futuro. Exijo justicia. Por salvar a esta mujer y al hijo que llevaba en su vientre, que es mío, yo tuve que asesinar a un hombre. Yo no le pedí que me defendiera. Soy hermano de José Luis. Afectando mis nervios en la universidad. Yo los últimos 2 exámenes he sacado F porque él se pasa hostigando.